El fiscal general Alejandro Gertz Manero entregó hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador un cheque por 2,000 millones de pesos al instituto para devolverle al pueblo lo robado, producto de la recuperación de bienes. Hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por 2,000 millones de pesos. Es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo, con la presencia y con el apoyo y la coadyuvancia del propio Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica, y que en este momento nos permiten, en ese proceso que va a continuar y en el que tenemos la esperanza de obtener más devoluciones y más recuperaciones y más reparación del daño para nuestro país, estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de 2,000 millones de pesos al instituto, que se lo hago llegar a… El fiscal explicó que estos recursos provienen de tan solo la resolución de un caso de muchos que se encuentran en proceso. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, en el caso de la estafa maestra, responsabilizar a los que fueron las cabezas de ese problema y mantener toda nuestra fuerza procesal frente a todos los juicios que se hicieron absolutamente de mala fe. Y eso se repite prácticamente en cada una de las áreas de los procedimientos que protegieron a la corrupción en administraciones anteriores. Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había destacado que nunca en la historia de nuestro país se había recuperado dinero de la corrupción. Pero estamos ante el terreno de lo inédito. Nunca se había recuperado dinero. Y nos trae el fiscal esa buena noticia de que ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese dinero ingrese al instituto para devolverle al pueblo lo robado.